Es una noche fría en la capital. El ambiente se torna tranquilo mientras cae una llovizna. Pero los agentes de la unidad de emergencias del 911 están prevenidos. Por eso patrullan los lugares más asediados por las maras. Con fusil en mano ingresan a las comunidades Chacra y Quiñones. Registran a este sujeto que despertó sospechas. Pero no le encuentran nada. Continúan en otras zonas infectadas de criminales. Entramos al barrio La Vega, un lugar sangrado por los malacates. Cerca de la calle Las Oscuranas, ponen manos al cuello a un grupo de cipotes. Los revisan de pies a cabeza. Repito, primero Mario de Jesús. Y sus nombres son consultados en la lista de los que tienen cuentas pendientes con la ley. Son importantes porque esta es una manera de, como usted dice, de prevenir. Ninguno sacó boleto al tambo, así que se mueven a otros puntos del mismo barrio La Vega. Apresuran el paso. Porque observan movimientos sospechosos al final de estos pasajes. Sí, cuando realizar pegadas, como le llaman, ahí ellos utilizan estas horas, entonces por eso andamos aquí los que estos patrullajes. Luego ingresan a esta guarida de criminales. Una casa de la que están muy atentos, pues en varias ocasiones ha sido escenario de crímenes. Son las 2 de la madrugada y el patrullaje se extiende a pie, pues los azules han detectado que en estas horas los delincuentes mueven armamento. Finalmente regresamos al vehículo para continuar con la vigilancia policial. En otros puntos del Gran San Salvador, donde tarde o temprano, los malacates morderán el anzuelo. Atilio Urias, Código 21.